Hola, bienvenidos al canal de MiQLC. Quiero dar las gracias otra vez por estar ahí detrás viendo este vídeo. Y nada, como podéis ver, han pasado unos cuantos días desde que subí la primera parte. Es por ello que vamos a continuar desde donde lo dejamos. Ahora mismo no me acuerdo exactamente dónde fue, pero enseguida lo sabremos, chicos. A ver qué nos depara este episodio. Vale, de esto sí que me acuerdo. Era la recepción. Y exactamente ahora mismo no sé por dónde era. Vamos a dar una vuelta, a ver si encontramos la salida. Puede que fuera por allí. Allí estaba el tipo ese que me daba mala espina. Vamos, bueno, por allí. A ver. Por aquí. Por cierto, tengo... ¿Cuántas baterías? 3 baterías. Tengo que encontrar alguna más. Sí, creo que era por aquí donde lo dejamos. Vale, pues nada, vamos a continuar por aquí. Vale, no me acordaba los controles ya. F es para la visión nocturna. ¿Esto es batería? No. Esto es un ordenador. Vale, esto sí que me acuerdo. Vale, perfecto. Vale, y este es el tipo que me daba tan mala espina la otra vez. Este no pega susto, ¿no? ¿O sí? ¿Está vivo? Sí. Vale. Esto, no sé si me suena de haberlo visto en algún lado, pero me suena de... por aquí, por allá nada. Abrimos la puerta. Y estaba este tipo, vale. Para coger la llave electrónica de control, perfecto. Vale, el teléfono descolgado, intuimos que no tiene señal. Se le habrá olvidado pagar la factura en este sitio tan hospitalario. Salida, qué fácil, ¿eh? La salida ahí y bloqueado, cómo no. Ay, con lo fácil que sería bloquear esa puerta, tirarla abajo esa puerta como fuera. Pues nada, vamos a continuar por aquí. Y vemos que, nada, están viendo eso ahí muy guay. Muy interesante, la verdad, chicos. La verdad es que muy interesante. Vale. Uf, cago en la leche. Quita, quita en medio, hombre. Quita encima. Qué susto. Esto no sé si lo pasé ya o... Se está arrastrando y se queda ahí. Posición fetal. Vale, he cogido una llave, por lo que he visto. Por lo tanto, intuyo que esa llave me va a abrir una puerta. Lo que no sé es cuál. Tenemos que investigar un poquito. Vale, aquí no había nada. Ninguna batería. Batería, batería, batería. Nada, 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 nada. Estas luces confunden, con una batería. Vale, aquí hay un tipo muerto. No nos interesa para nada. Intuyo que algún tipo de estos va a pegar un susto algún día. O algún momento de estos que estemos jugando y salta encima de nosotros como ha saltado aquel. Vale, por aquí fuimos. Esto me suena. Sí, esto sí que me suena. Batería. Pues no sé si se guardó mal o qué, pero esto sí que me sonaba. Por lo tanto, intuyo que se habrá guardado mal. He tenido que repetir algo, un poco de escena, pero bueno. Vamos a hacerlo rápido. Lo pasamos. Por aquí había un baño, si mal no recuerdo. Vale. Y lo del brazo, el... No, aquí no hay brazo. Todos los baños sí, menos en este. De acuerdo. Pues nada, vamos a buscar la entrada que abre la tarjeta esa. Recuerda que puedes mantener pulsado Q mientras corres para mirar hacia atrás. Vale. Esto me suena también. Me suena, me suena. Vale, hay una batería por lo que veo. No, no pega susto. Vale, se cierra la puerta. Esto me suena ya de haberlo pasado, la verdad. No sé por qué estamos repitiéndolo, pero bueno. Vale. Bueno, voy a hablaros un poquito del PC. Estoy moviendo el PC con una gráfica GTX 970, que la compré hace poquito y quiero aprovechar al máximo para este tipo de juegos.
El ordenador, el procesador es un i5 con 8 GB de RAM, DDR3 o DDR5, ya no me acuerdo. Y básicamente me da de sobra para mover estos juegos e incluso grabar a la vez, como podéis observar. Y para grabar uso el programa Mirilis Action, para ser más concretos. ¿Vale? Para el que esté iniciándose un poquito en esto, ese programa te facilita mucho la vida. Y hace todo bastante, bastante bien. A ver. Vamos a ir por aquí. Esta no es la misma puerta, ¿no? Sí. A ver. Me he fijado si había batería. Batería, batería. Nada. Pues nada. Qué rico. Qué guapo, ¿no? Es un fundador. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Lo que es el juego. Se supone que tú eres un aprendiz de cura, un enviado por la iglesia. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Vale, este tipo está asustado y se ha encerrado ahí. Cosa que veo lógica, yo también haría lo mismo en una situación así. Incluso con esta barricada. Pero bueno, como os iba diciendo, resulta que este hombre es un escéptico que va a una especie de manicomio donde dicen que pasan cosas extrañas. Va a investigar, cámara en mano, como podéis observar. Y poco a poco, pues están sucediendo cosas que yo creo que le están abriendo los ojos a demostrar que sí que están pasando cosas extrañas, como un gordo que nos tiró de ahí arriba. Y yo, luego cuando caímos vimos a una especie de doctor, creo que nos mencionó. Yo creo que va a ser por aquí abajo, a ver, por allí estaba el hombre. Vale. Sí, nos mencionó, bueno, salió un doctor cuando nos caímos justo y ese yo creo que va a ser importante la trama. Vale, por aquí no es, perfecto. Y nada, ahora estamos dando vueltas por aquí sin saber qué hacer. Esto no subirá para arriba, ¿no? No. Seguro que muchos de vosotros que ya os habéis pasado el juego estáis diciendo: no, no, si por ahí no es, por el otro lado. Tranquilos, chicos, tranquilos. Yo es la primera vez que estoy jugando y es la primera vez que veo este sitio. Entonces, lo siento si alguno ya habéis visto este juego muchas veces, porque lo han subido mucha gente. Pero bueno, vale, por aquí es de donde he venido, nada. Pues ando un poco perdido, la verdad. No sé ahora mismo. Ahí está el tipo ese que nos ha pegado el susto. La puerta estará cerrada, por aquí no hay nada. No. No, un tipo muerto. Que no nos interesa para nada, absolutamente. Y disculpad si me oís aspirar fuerte por la nariz. Es que ando un poco constipado, pero bueno. Ahí es lo de menos. Vamos a disfrutar de este juego. Y nada, voy a dar unas cuantas vueltas. Y si veo que no encuentro la salida, pues cortaré y cuando la encuentre, pues vuelvo con vosotros. De momento voy a seguir comentando. Es que, madre mía, esto es gigante. Vale, por aquí no. Puede que sea esto de aquí. Vale, perfecto. Vale, pues ya hemos encontrado por donde teníamos que ir. Y aquí está el tipo ese que nos ha dicho que se quedaba ahí básicamente esperando ayuda. Vale, siempre cerrar la puerta porque no sabemos qué puede venir detrás. Intuyo que tiene que haber algún susto aquí. Anda. Vale, esto me huele un poquito raro. Si te ponen este es porque va a pasar algo. Murkoff, Corporación Murkoff. Para desbloquear la puerta principal, ¿vale? Vamos a ver primero si hay baterías. Vale, pues nada, vamos a desbloquear. Desbloquear la puerta principal, ¿vale? Todo correcto. ¿Os imagináis que ya se acaba el juego y abrimos la puerta principal y nos vamos? Anda, el tipo ese es... Vale, pues muy bien. Ahora nos quedamos sin luz. ¿Y ahora qué? Que viene alguien. Vale, yo no me muevo de aquí hasta que... ¿Puede que sea el gordo?
Venga, tipo gordo, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Está oliendo, está. No, no habrá, no habrá esta, no habrá esta, no habrá esta, no habrá esta. Madre mía, este, si no mal recuerdo. Espero que no vuelva. Vete, por Dios, vete. Venga, tipo gordo, vete. Para esa dirección se va. Y cuando salgo. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a recapitular sobre este tipo. Creo que leímos un historial médico en el que nos mencionaba que hacían una especie de experimentos con gente de este tipo. Y este, por lo que yo recuerdo, era el que había pasado la fase correctamente. Es decir, tenía secuelas. Me ha salido la música, eso es buen síntoma. Bueno, tenía secuelas, que era un tipo que se autolesionaba y que era un tipo bastante grande. Pues puede que sea ese tipo el del que habla el informe. Como no lo sabemos bien, vamos a seguir para adelante. Susto, no, por favor. Vale, el tipo se ha ido por allí. Vale. ¿Y para dónde se ha metido? ¿Estará ahí? Pues no, ahí no creo porque la puerta está cerrada. Y había un hombre. Encima. Vamos a cerrar las puertas por si acaso. Vale. Aquí está el hombre muerto. De acuerdo. Vale, tengo 5 baterías. De momento no va nada mal. Intuyo que este hombre, este buen hombre, tendrá llaves o algo, o usará la fuerza para abrir las puertas, como podéis haber visto ahí. Se habrá ido por aquí o estará aquí dentro. Vamos a intentar otra vez, aunque no. Vale, aquí está trinchera el hombre y bien que hace, yo me quedaría ahí con él. Así que nada, vamos a seguir. Susto, 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 susto. No me gusta esto, nada. Vale, un espejo roto. Vale, podemos saltar, vamos a ver. Vale, hay un tipo ahí. Espero que no me dé susto. Witness. Todo correcto. Y parece que a este lo pillaron en un mal momento. O lo han puesto. Escuchan ruido. Da bastante, bastante mala espina este juego. Vale, pues ahora mismo sí que ando perdido, porque ya andaba perdido cuando había luz, imaginaos ahora. Por ahí está el baño ese, por ahí estaba la habitación esa. Vale, todo sigue igual aquí. Esto no se puede abrir, no, para nada. Esto es una sala de ordenadores, parece. Vale. A ver, en teoría hemos activado en ese ordenador. Vale, pensaba que era una persona. Hemos activado la puerta principal. Es decir, vamos a ver si está abierta. Lo dudo bastante, a no ser que haya un nivel polo. Ah, vale, digo que es eso que pita. Nada, no lo deja, directamente no deja. Pues nada, vamos a continuar por aquí. No. Vale, el ascensor no hay. Por allí es donde venimos, ¿no? Sí. Vale, pues nada, vamos a ir para abajo. Vale, la puerta está abierta. Perfecto. Ay, qué mal rollo. Y la sombra, como no, para asustar. A ver. Vale, evidentemente hay un candado gigante. Muy tonto por mi parte el intentar abrirlo con eso. Y esto será. Vale, perfecto. Vale, documento. Vamos a ver si hay baterías por aquí. No parece que haya batería. ¿Por qué se oye ese ruido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a coger el documento. Corre. Vamos a meternos aquí y vamos a leerlo. Creo que estaremos más seguros. Vale. Pues hemos cogido un documento que se llama Homicidio Hipnótico Cultra CIA.
parece que la CIA también está involucrada en esto. Así que, programa Cultra, documento de la CIA número tal, 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 página 1, extracto, para archivo asunto tal, tal, tal. Vamos a leer. El miércoles 10 de febrero del 54 se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Massif, Colorado, con los siguientes sujetos. Material abreviado. Se recreó un post hipnótico de la noche anterior, dedo levantado, ahora dormirá. La señora Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico sin necesitar más sugestión. A la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico, y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma, una pistola neumática descargada, contra Jackson, antes de sumirse en un sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia. El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó en su estado consciente a cogerla o a aceptarla. Negó categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar. Pues nada, hicieron un experimento con dos señoras, las sumieron en un profundo sueño. ¿Por qué se oye ese ruido? ¿Qué pasa? Por lo que nos cuenta el documento ese, dos señoras que las sumieron en una especie de trance. Una de ellas tenía aversión a las armas y otra se quedó en el estado de trance, y lo que le dijeron era que para despertarla tenía que usar un arma, cosa que ella detestaba. Y por lo visto sí que, estando en el trance todavía, sí que llegó a disparar este arma. Aunque estaba descargada, evidentemente. No van a hacer un experimento con armas de fuego real, a no ser que seas un psicópata, como en este sitio parece ser. Vale, ahora vamos a recargar la batería. Me parece que la vamos a necesitar. Hola. No se ve nada, ¿no? Había un tipo ahí. ¿Nos ha dicho algo? Nada, vamos a seguir. Vale, cuerpos. Este sitio me gusta mucho, la verdad. Hola, cuerpo. Hola, no se mueve. Estará rígido, rígido. Ah, se mueve un poquito, sí. Sí que se mueve, sí. Vale, ahora veremos qué es eso. Qué mal rollo. Pero bueno. Vale, dos puertas, tres puertas. Vale, aquí hay que hacer algo. Pum, rum. ¿Por qué? ¿Por qué ese sonido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pulsa el botón izquierdo del ratón para ocultarse. Vale, creo que tenemos que hacer algo, pero no. Un botón. Seguramente venga alguien ahí, ahora. Ay, qué obvio. Vale, ya he abierto la puerta, va. Seguramente sea el gordo, ¿no? Por lo que... Ah, pues no, es un tipo delgadito. Vale, y con un bate, pues nada, todo perfecto. Hola, tipo del bate. No mires debajo de la cama. Yo sinceramente soy ese tipo y empiezo a escuchar el ruido de la cámara y miro debajo de la cama. Es que no me creo que sea un tipo tan tonto como para estar escuchando el pitido de una cámara y no se agache a ver qué es. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es un juego, no van a hacerlo todo real. Vale, y esperamos un poco a que el tipo se vaya. Y me estoy quedando
sin batería. A recargar en breves. Antes de salir de la cama, vamos a recargar. Parece que no se va o... Vamos a recargar, va. Y vamos a meternos corriendo por la puerta que había a ese lado, creo. Vale, creo que estoy muerto. No, no voy a salir a jugar. No mires aquí, no mires aquí. No mires aquí. Se ha ido al cielo, ¿no? Estoy abajo, muy abajo. Fuera, por favor. Voy a quitar la visión nocturna porque creo que gasta más batería. Vale, se va para allá. Ahora sí que creo que voy a salir y voy a meterme corriendo por aquella puerta. Va a ser lo más sensato, ¿no? No. Por aquí. Batería. Ay, hay dos puertas aquí. Hay que hacer algo aquí. ¡Oh, qué susto, joder! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Vale, qué tonto soy. Vale. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto, madre de Dios! ¡Oh! Vale, ahora mismo no lo podéis ver porque no estoy grabando en 2.0, pero tengo la piel literalmente de gallina. Vaya susto. Vale, y aquí hay un cadáver. Pues no creo que salga ahora, ¿eh? Abriré la puerta tranquilamente y despacito. Tipo, fuera. Corre, 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 ¿dónde está la puerta? Ya se empieza a poner el juego tenso. Venga, venga, tipo. Venga, no mires aquí, que tiene muchas taquillas para mirar. No mires aquí, no mires aquí. No mires aquí. Y tú, deja de respirar fuerte. Te va a oír. La verdad es que por mirar, por acercarme me va a pegar susto. ¿Está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Que me da cosa salir. Lo escucho, lo escucho. Es que lo estoy escuchando. Corre. No me creo que no me haya visto. No me lo creo. Y he visto una batería. Importante. Importante la batería. Anda, me fijo ahora que sale el tiempo de grabación de la cámara ahí arriba. Vaya cámara más chapuza, ¿no? HD, no, no llega a ser Full HD. Ay, esas tecnologías de hace 5 años. ¿Estará ahí? ¿Salimos o no salimos, chicos? Otra vez viene. ¿Eso es el botón? ¿Puede que sea el botón? Vale, ahora sí que lo escucho. Vale, hola, chico. Hola, tipo. Hola, tipo.
No mires aquí, no mires aquí. Has visto la taquilla al lado. No mires aquí. Por favor, no mires aquí. Vete, vete. Vete, vete. Eso es. Vamos a recargar. Quitamos batería para ahorrar. Perdón, quitamos infrarrojos para ahorrar batería. Creo que voy a ir ahí a pulsar el botón ese. ¡Ay! Corre, métete. Vale, he encendido dos motores. No sé si habrá uno, un tercero por ahí escondido. Como he visto antes que había algo en el centro, en la habitación central, esta de aquí, la principal, vamos a ir ahí a ver si estuvieran ya activados todos. Y si no, pues a buscar el tercero. Lo que toca. Vale, está de aquí. No. Mira este o mira ese, pero no mires aquí. Ay. Qué suplicio de hombre, por Dios. Con lo fácil que es salir por la puerta e irte. Este fantasma más. Otro fantasma más. ¿Eso es que hay fantasmas? Bueno, se empieza a poner interesante el juego, va. Vale, creo que me ha visto. Uf. ¿Está ahí o no está ahí? ¿Por aquí viene? Uf. Aquí no me cogerá, ¿no? Supongo que estaré a salvo. Vale, por lo que hemos leído, hemos activado dos bombas. Ahora tenemos que activar la palanca. Que puede ser que esa palanca sea la que da luz a lo de arriba. Porque ahí pone storage room, sala de almacenamiento, sala eléctrica y sala de maquinarias. Vale, quizás siguiendo estos carteles nos orientemos un poquito. Así que, nada, si consigo verlos. Vale. Ay, hola, amigo mío. Batería. Joder, qué pesado es. Si fuera inteligente, porque si fuera inteligente, miraría aquí abajo, claro. Porque es el único sitio donde puede estar escondido. No es que no hay otro sitio. No. Vale, se va para allá. Eso es que hay más camino para allá. Si hay más camino para allá, vamos a seguir por ahí ahora. Vale, vete, vete para allá. Pero vete lejos, lejos, lejos. Vamos a salir. Vale. Sí, sí que parece que hay más camino por aquí. Vamos a ir rápido. Cerramos la puerta. Vale, esta palanca era la que ha desactivado el tipo de del vídeo. Batería. Debería haber una cámara por aquí porque lo hemos visto, ¿no? Como desactivaba. A ver, ahí para esconderse. Vale, sí. Vamos a aprovechar al máximo la batería. Vale, hemos activado ya lo que viene siendo todo. Las dos bombas. Vale, ahí está. ¿Cómo no? Vale, vamos a quitar la luz. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es una especie de rush hacia el centro de la habitación. Darle al botón como fuere, rápido, rápido, rápido. Y luego para afuera, para la grieta esa. A ver si la encuentro, si no me pierdo. Venga, tipo, vete, vete.
La cosa es que voy a salir y va a estar ahí. Así que me voy a esperar. Nada. Medio minutito. A ver, asusto. No me gusta eso que parpadea allí. Una sala sin nada, bastante extraño. ¿Y dónde me escondo ya ahora? Ay, creo que estoy muerto. ¿Aquí me verá? Vete, vete. ¿Qué hacías ahí? Pero si no estabas. ¿Qué hacías ahí? A lo mejor nos atrae el ruido de las puertas o algo. Vale, vamos a hacer un rush. Corre, 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 corre. Toca el botón. Vámonos de aquí. Pulsa el control de seguridad. Corre, 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 corre. Uf. Ay. Uf, qué mal rato, por Dios. Por lo menos hemos pasado esa zona con el tipo del bate. Vale, y se ha restablecido por lo que vemos la... Bueno, una cámara. Se ha restablecido la corriente ya, que era uno de los puntos importantes. De acuerdo. Y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Llevamos un poquito más de 32 minutos de grabación. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis apoyo. Y como siempre os digo, si tenéis algo que decir, algo que comentar, tenéis los comentarios. Estoy dispuesto a leerlos todos, evidentemente. Y nada, poco a poco vamos a ir creciendo con vuestra ayuda. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.